Aprendamos de nuestro pasado. El 24 de marzo de 1976 se da el golpe militar en Argentina, patrocinado por Jorge Rafael Videla con el apoyo de Estados Unidos, imponiendo terrorismo de Estado y practicando la represión y el genocidio hasta 1980. Luego otros militares continuarían la dictadura hasta 1983. En 1985 el dictador Videla fue condenado a cadena perpetua, pero a los 5 años el presidente neoliberal Carlos Menem lo indultó. Luego en 2006 se anuló el indulto y en el 13 fue condenado una vez más a cadena perpetua.